Ya está todo preparado, un clima espectacular en St. James's Park para que acá se viva el fútbol de verdad con un ambiente mágico. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. El evento que hoy nos convoca promete. ¡Qué partidazo que veremos! La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Repasando la historia reciente de Francia, Mario, caíamos en los títulos del Mundial del 98, la Euro del 2000. Después de eso, les cayó mal encontrarse con Raymond Domenech al frente de su selección. Lo que pasa es que es muy problemático cuando vos vas a armar un equipo y tenés que ver las estrellas. Y el día que está nublado, se le complica un poco. Y eso es lo que le pasaba a Domenech, que yo creo que no era mal técnico. Lo que pasa es, claro, vos no tenés que mirar para arriba cuando tu equipo está jugando en el suelo. Y los problemas que tuvo interno Domenech con los jugadores, y eran muy buenos jugadores, es lo que le pasó a Francia, que fue un desastre. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos 11 en el campo. En el arco Mañán, Upamecano trabajará junto a Varane en la defensa. Se viene Kylian Mbappé y su peligro, que saldrá con Koeman como extremos. Hoy la delantera, esa le corresponde a Olivier Giroud. Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado. Mbappé. Diego tiene la pelota. Buen pase para Giroud. Ahí se terminó todo, hay que bajar la persiana. Este pase tiene potencial. Iñaki Williams. Mañana manos de acero. Adrien Rabiot. Mbappé recibe. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Mbappé. Falta clara y penal, y una gran ocasión para sacar ventaja. Se queda con fortuna solo con el penal, no hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tenés que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace un penal. Esta vez se salvó. Guarda con esta posibilidad desde los 12 pasos. ¡Y gol! Y acá seguimos con el partido 1-0. Kylian Mbappé. Tomás. Tomás Partey.
Gran centro. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Se viene el gol, atento. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Sin problema, se ha quedado ya con el balón. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. William, brillante el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Bien salvado el balón. Otro tiro de esquina, eso es lo que tienen. Córner al corazón del área. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Para eso está el arquero, salve el córner. Adrien Rabiot. Mbappé recibe. ¡Cuánta clase! Giroud. Llegó en el momento justo para desviarla. Saca el córner ahí nomás. Jordan Ayew. Iñaki Williams. Atento que parece buena. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Buen balón por arriba. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Williams. La tapa, pero queda ahí. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Está lesionado. No puede más este chico. Está lesionado. La verdad que era una gran oportunidad para haber empatado el partido, pero otra vez el arquero frustró el intento. Y si devuelven el ataque, es el momento ahora. Bueno, muy buena intervención. Koundé. Griezmann que lo recibe. Jules Koundé. Recibe Coman. Se viene el cuadro francés y esta es buena.
Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Ahí llega la ayuda. Tomás. Cortando bien con la intercepción. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Atento que se viene Kingsley Coman. Toma por asalto el campo del contrario. Frena la jugada y nomás. Ahí está Giroud. Qué bien parado que estaba para cortar. Una tapada de ovación para este arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Defiende bien para recuperarla. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡No va a ser gol! ¡Kylian Mbappé! ¡Niño de oro! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad es que acá le pegan tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Y con esto la pizarra 2-0. Kylian Mbappé. Tomás. Tiene mucha paciencia este equipo. Mueven la pelota de un lado a otro. Koundé. Ahí recibe Koundé. Griezmann. Mbappé la tiene. Le va a pegar Mbappé. ¡Lo metió! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Iñaki Williams. Ha tapado muy bien esa pelota. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡Gran chance! Tremendo zapatazo, pero se va fuera.
Adrien Rabiot. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Teo Hernández. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. Esto termina en saque de arco y nada más. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Iñaki Williams. Está Kudus. Williams. Le puede dar. Por el cuerpo bloquea bien la pelota. Ahí la tiene Griezmann. Coman. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Posibilidad de la contra, ojo. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Los rivales ya temblaban porque los habían tomado a contrapié y ya les estaban ganando en una contra que habían gestado de manera formidable, pero no terminaron bien. Dayot Upamecano. Olivier Giroud. Griezmann. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. La lleva el Principito. Ha recuperado muy bien, valiente. Olivier Giroud. Coman. Enorme la atajada, la pelota se va lejos. Iñaki Williams. Este es Iñaki Williams. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Mañana, manos de acero. Ahí va a meter el córner. ¡El disparo en el palo largo! La hace bien rechazando el córner. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Mbappé. Rabiot. Giroud para marcarlo. ¡Gol! ¡Gol! Marcador, hay 4 goles de diferencia. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Ahí cuenta con apoyo.
Se aplica la ley de la ventaja, la referee dice siga, siga. Qué maravilloso estuvo la referee. Y se anima a darle. Maravilloso como lo tapa. Avanza bien con la pelota. Pero no logran seguir con el ataque. Dayot Upamecano. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Ese balón que sí! ¡Ahí está! ¡Gol! En propia puerta. Terrible esto. Se siente como cuando no se te cae un baldazo de agua fría encima. No hay duda, Mario, que esto quedará como un autogol. Y qué gran desilusión para el jugador. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Dayot Upamecano. Coman, la pelea y sigue en juego. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Y bueno, ahí tenemos otra vez cómo salió ese pelotazo para que llegara el gol. Ahora, ese centro bajo venía con una potencia infernal. A esta distancia no esperaba otro resultado. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Jordan Ayew sigue ganando terreno con la pelota. Tiene una gran oportunidad Iñaki Williams. Hasta parece fácil con un arquero así. Esta no lo puede fallar. ¡Gol! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Este gol que pone el marcador, 5-2, vaya si el público está disfrutando. Ahí la tiene Griezmann. Griezmann. Olivier Giroud. Francia no la tiene ya. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Prefiere ir por ahí. ¿Qué acaba de hacer mañana el bueno? Espectacular. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Coman. Recibe Coman. Coman. Le toca reponer desde el costado el balón a Francia. Go!
Coman. Rabiot. Pelota para Chomeny. Esa buena intercepción. Mohamed Kudus. Enorme recuperación. Chomeny con la número 5. Teo Hernández. Francia ha perdido el balón. Ahí tiene con quién apoyarse. Justo por encima del travesaño. Chomeny con la número 5. Teo Hernández recibe. Adrien Rabiot. Avance Mbappé, buen control de la pelota en esta, ojo que se va metiendo. Pueden robar la pelota. Iñaki Williams. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Es bueno el intento, no se le va. Teo Hernández. Oliver Giroud. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Esto termina en saque de arco y nada más. Este es uno de aquellos partidos que conmueven, una actuación formidable. La verdad, en líneas generales, hizo un lindo partido. Marcó algunos goles y participó mucho en el ataque. Ahora, tiró tantas veces como quiso el arco. Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Tiene opción de pase. Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Jordan Ayew. Ahí está, y puede ser. Ahí está, es un golazo para enmarcarlo, formidable. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Cinco a tres, alguien les dice que tienen que parar ya. Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado. Mbappé, le va a pegar Mbappé. Se viene. Esto estira la diferencia. Y son 3 ya de distancia. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Iñaki Williams. Se viene Iñaki Williams con el balón. El referí que pita el cierre de los primeros 45.
Nos ponemos las pilas con los franceses que reanudan el partido. Coman. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Iñaki William. Ahí nomás se cortó el ataque. Koundé. Tapa bien el balón. Hay mucha libertad para que avance Kingsley Coman con esta pelota. Y es tiro de esquina, Marito. Tiro de esquina al centro del área. Acá termina la jugada. Logra tapar bien el balón. Mbappé. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Rabiot. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Esto lo han preparado. Ahí va avanzando con la pelota. Mohamed Kudus. Iñaki Williams. Ha llegado fácil el balón a mañana. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Rabiot. Oliver Giroud. Ahí se lleva la pelota regalada. Jordan Ayew. Qué buena defensa. Aplausos. Mbappé. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnesido, hay que bajar. Mohamed Kudus. Y así de fácil se han quedado con la pelota. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. ¡Pegó en el travesaño! Ahí nomás, se alejó el peligro. Y ahí le queda el número 5, hay posibilidad de gol. Tapa bien, pero sigue la pelota. Griezmann. Coman. Giroud para marcarlo. Tremenda manera de cortar la jugada. Sigue, no abandona el ataque. Esta pelota del arquero. No termina en nada ese centro. Buen despeje. Mbappé. Atento, buen pase. Se viene el gol. Ojo. Atentos que tenemos ataque en puerta. Mbappé, le va a pegar Mbappé. Le pega y puede ser. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado?
Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Mohamed Kudus. Daniel Amartey. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Iñaki Williams. Atento. Busca uno en quien apoyarse. Ojo que tiene ganas. Pelota que le llegó fácil como muñequito de felpa. Clarísimo el fuera de juego. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. El conjunto francés que ahora prepara un cambio. Recibe compañía. Que han clavado. Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas, ¿eh? Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Coman. Recibe Coman. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. La lleva el principito. Se fue bien pegadito al palo esta pelota. Parece que se han decidido por un cambio. Le ha regalado la pelota al rival. Le va a pegar Mbappé. ¡Ahí está! Increíble, miren al banco cómo se están tomando las manos a la cabeza. Un error espantoso del arquero. Bueno, señores, esta jugada se la vamos a tener que poner a aquellos que quieren ser arquero, porque la equivocación del arquero se le vuelve en contra y casi le hacen el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Mbappé. El esférico de Mbappé. Mbappé. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Koundé. Entusiasmadísimo va al arco rival. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. A pelota afuera, tenemos un tiro de esquina.
Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Deciden jugar así el tiro de esquina. Otro córner. Aquí vemos otra vez el gol, Mario. Contámelo, por favor. Lo hacen corto. La lleva el Principito. Upamecano con ella. Bien tapado ahí. Coman. Rabiot. Le queda Thomas Partey. Este puede ser peligroso. Buena forma de cuidar el balón. Cambien de posesión. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Mirá dónde viene, recuperó la pelota. Francia, que tiene este tiro libre a favor. Cubre bien esa pelota. Rabiot. Pelota para Xhomeny. Apenita, fino, fuera de juego. Otra vez les está quedando el balón. De nuevo se equivocan en el pase. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Mbappé. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Va cruzando la pelota. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Iñaki Williams. Tapa bien esa pelota. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Le pega. ¡Qué buena tapada! El disparo suelta la pelota. ¡Excelente el arquero! En 20 minutos se termina todo. Se le fue la pelota a Antoine Griezmann.
Thomas Partey. Mohamed Kudus. Un disparo muy lejano. Pelota que le llegó fácil como muñequito de felpa. Se abre camino sin problemas. ¡Está el remate! Si fuera así de fácil, siempre para el arquero, ¿no? Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Y ahora ya estaba con tarjeta encima, ojo. El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo. Se metió bien entre la línea del pase. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. De acá se pueden descolgar en transición. Intercepta y sale bien con el balón. Habrá saque de arco. Corta bien y recupera. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Soñaría el portero que el partido fuera así de fácil. Camaldén. Sigue ahí con la pelota. ¡Golazo! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Adrien Rabiot. Dembélé filtrando una gran pelota. Buena acción defensiva para robar la posesión. Ella está aguantando el balón. La lleva el Principito. Acá puede estar. Aguanta bien el remate, pero sigue en juego la pelota. Bien ahí el arquero. La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Ahí le llega el apoyo. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Sencilla la pelota para mañana.
tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Esto puede terminar en gol. Espectacular, como si fuera el último alfajor de la cajita. Va la pelota desde el córner a la olla. Teo Hernández. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Guzmán Dembélé. La tiene Dembélé. Aguanta Dembélé. Espera Dembélé. Sostiene Dembélé. Han recuperado en su propia área. Dembélé. Se viene. Listo, y es un festival. Cuatro goles de diferencia, una avalancha de goles. Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Ha caído una catarata de goles en este partido. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Rabiot! Bien defendido ese centro. Muy bien estado, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Esto lo han preparado. Griezmann. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Centro de Griezmann. Por ahora y se termina todo. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Protege bien la pelota bajo presión. Griezmann. Francia ha perdido el balón. Sigue sin parar, gana terreno. ¡Mira la volea! Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Corta bien esa pelota. Rabiot. Maneja la pelota en parte. Tiembla el área con tanto pase. Desde ahí no falla. Enorme la tajada. La pelota se va lejos. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Se viene y está acompañado. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota.
Es bueno el envío. Tiene la pelota ahora, quiere compañía. Oportunidad para Dembélé. ¡Gol de Francia! Señor director, por favor, ¿me repite este centro? Ahora también nos vamos a preguntar, ¿eh? ¿Qué pasó con la defensa? No hubo recepción, no hubo defensa para nada. Todos se quedaron parados. Ha caído una catarata de goles en este partido. Mohamed Kudus. Este es Iñaki Williams. Williams. Bien bloqueado ese disparo. De esquina justo al corazón del área. Lo están presionando en la línea de fondo. Se ha quedado con el balón y ahora ¿qué hace? Ahí va y busca mover la pelota. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Acaba de evitar el gol. La volea. Ha llegado fácil el balón a Mañán. Chouameni con el número 5. Qué bueno el pase y peligro. Esto es por oficio, no va, Marito. Chouameni con el número 5. Atento, es que puede venir una transición rápida. Griezmann. Pelota para Chouameni. Esa pelota no es más de ellos. Iñaki Williams. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Esto no le ha costado trabajo alguno. Ahí va avanzando con la pelota. Tampó bien el balón. ¡Ojo, el remate! Maravilloso rescate. Koundé. Ahí la tiene Griezmann. La vuelta del balón a Dembélé. ¡No se va! ¡Gol increíble en un solo encuentro! El tercero en su cuenta, sobre un hat-trick a su carrera. Y Fernando, cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh?, es increíble. Cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. Yo creo que van a tener que trabajar más durante la semana, buscar otra estrategia, porque las cosas no han salido bien hoy y no han podido encontrar. Griezmann.